primer lugar, dejar constancia de nuestro agradecimiento a don José Ojeda, Jesús Ojeda, perdón, el autor de la exposición que inauguramos hoy, por haber escogido a nuestro pueblo y esta sala de exposiciones del Teatro Municipal para esta obra pictórica que lleva por título Orilla de mi Atlántico. Y es el océano que compartimos, él como canario de origen y nosotros como onubenses y almonteños, que tenemos el privilegio de acoger en nuestro término más de 50 kilómetros de costas bañadas por este inmenso mar. Como podrán comprobar por las obras que se exponen, Marina, una infinita gama de matices y texturas. Ha sabido conjugar los colores y captar la espuma y las olas de ese mar en movimiento, que solo desde un conocimiento profundo y el amor por su océano, el que le ha visto crecer como persona y artista, solo así se puede conseguir. Recomiendo, por tanto, a todos nuestros ciudadanos que acudan a ver esta exposición con el convencimiento de su tema monográfico dedicado al mar y al mismo tiempo por su riqueza visual no les dejará indiferente. Les dejo con Jesús. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo único que he hecho es una humilde aportación, ¿verdad? Porque es tan inmenso el océano, es tan rica la presencia del océano en las orillas y tan profundo el sentimiento que me embarga cuando lo pinto, que siempre me quedo corto. Me parece que se merece muchísimo más. Merece unas manos mucho más expertas y merece incluso más respeto. Pero, en fin, yo lo tengo como mi oasis dentro de mi trayectoria pictórica, toda vez que, digamos, que mi faceta fundamental de la pintura pues es más introspectiva, lleva mucho estudio, mucha reflexión y mucha sinopsis para ir a fondos mucho más trascendentes. Y claro, evidentemente eso me agota un poco. Y cuando termino uno o dos cuadros de esa evolución pictórica en la que desarrollo esa faceta, pues me tengo que encontrar con mi mar, con mi océano, con nuestro océano, ¿verdad? Porque es donde vuelvo a recuperar fuerza e ilusión por lo que estoy haciendo. Por lo tanto, yo tengo que agradecer profundamente a este municipio, a su alcaldesa y a su concejala de Cultura, por haber tenido la deferencia de permitirme, ¿verdad?, exponer en este tal extraordinario sitio que me ha sorprendido desde el primer día que lo vi. Por lo tanto, me siento profundamente halagado por esta deferencia de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias al autor, a Jesús Ojeda, que se ve perfectamente como en su obra, pues plasma. Sabemos que la pintura tiene esa parte importante, que no es solamente mostrar un paisaje, sino los sentimientos y la percepción que uno tiene de esa realidad, y además hacerlo, como él muy bien ha explicado, de manera sintética y queriendo trasladar ese mensaje, eligiendo perfectamente el momento que quiere preservar para la historia, ¿no?, a través de una obra de arte, y que quiere pues compartir con los que vayan a disfrutar de ella. Por eso para nosotros, Jesús, es un placer tener tu obra aquí, en esta exposición temporal, en el Teatro Salvador Tábora, en la Ciudad de la Cultura de Almonte, en esta sala permanente, una sala para exposiciones,
y que nos va a permitir pues traer pues un cachito de nuestro océano desde las distintas momentos, imágenes que tú has querido reflejar en cada una de las obras que componen esta exposición maravillosa, de la que también nos sentimos parte, por estar bañados por ese océano que compartimos y por desde luego por el amor a la pintura y por el amor a todas las artes plásticas. Y estoy segura de que eso es algo que nos une y es algo que el Ayuntamiento ha trabajado durante muchos años y que sigue apostando por poner al alcance de todos pues todos los aspectos más importantes del ámbito artístico. De hecho, es simbólico además que estemos en esta exposición aquí en el Teatro Salvador Tábora, donde las artes escénicas tienen un papel predominante, pero nos encanta que la Ciudad de la Cultura albergue todas las artes. Tenemos aquí al ladito, Jesús, un taller de pintura desde hace muchos años para que todos los niños y niñas y adultos puedan expresar sus sentimientos, su creatividad a través de las artes plásticas. Las fomentamos y nos empeñamos en que forme parte del enriquecimiento de las personas. Si además eso lo complementamos con exposiciones de artistas como tú, que de una manera tan maravillosa pues nos quieres traer pues todos tus sentimientos y tu, bueno, también las distintas técnicas utilizadas, ¿no? Y transportarnos, ¿no?, a esos momentos o a esas sensaciones, ¿no?, que nos produce cuando vemos un cuadro, pues no podemos estar impasibles, a todos nos produce algo, ¿eh? Y que quieras compartirlo eso con nosotros y que hayas traído esta exposición al monte, pues estoy segura de que vamos a poder disfrutarla durante todos estos días, que digo ya que está aquí hasta el día 27 de octubre, desde hoy hasta el 27 de octubre. Animo a todas las personas que nos ven a través de la televisión, que siempre les doy las gracias por la difusión que hacen de todas las actividades que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento de Almonte. Pues invito desde aquí no solamente a los vecinos de Almonte, el Rocío, Matalascaña, sino a los de toda la comarca que nos están viendo, pues para que puedan disfrutar, por un lado, de esta exposición temporal y por otro lado de toda la programación cultural que el Ayuntamiento de Almonte pone en marcha, concretamente además en este otoño cultural que está lleno de todo, ¿no?, de artes plásticas, de danza, música, teatro. En definitiva, la Ciudad de la Cultura está viva. La cultura cuando deja de ser una palabra vacía para llenarse de contenido, de personas que vienen con su mente abierta a disfrutar y a enriquecerse y a enriquecerla, pues cobra todo el sentido del mundo. Por eso hoy tú eres protagonista, Jesús, lo vas a hacer durante este tiempo que vamos a estar disfrutando de tu exposición y será siempre bienvenido en esta Ciudad de la Cultura para que formes parte ya de la historia de las exposiciones temporales que aquí han tenido lugar. Así que con esa invitación para todos y con el agradecimiento del Ayuntamiento de Almonte al artista, a Jesús Ojeda, pues damos por inaugurada esta exposición para que puedan disfrutarla durante todos estos días. Muchísimas gracias.